Hola, en el video de hoy te traigo lo que viene siendo una modificación al anterior mazo con gigante eléctrico que ya te había traído. Pequeñas modificaciones que hacen que el mazo sea mucho mejor que el que te había traído antes. Además de que el gigante eléctrico lo han bufeado y ahora está mucho más fuerte que antes, con lo cual este mazo te va a ayudar bastante. Como siempre, veremos primero una partida comentada en vivo y después el profesor de mazos nos explicará cómo funciona. El mazo es este que estás viendo en pantalla. El Dr. Eggman va a estar bastante fuerte porque pues lo bufearon, ahora hace más daño con los APIs de atrás. A ver, vamos a probar el mazo. Bueno, ya lo he probado yo, pero vamos a mostrar una partida así para que quede fresco el video, quede bastante bien. A ver, empezamos con un ciclo inicial que no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque si gasto esto, él me va a hacer un contraataque. Si gasto esto, pues no sé qué me pueda meter. La verdad no me gusta empezar, así que bueno, vamos a empezar. A ver, ¿cómo que no te gusta empezar y empieza Super Saque? ¿Qué pasó ahí? No tengo la menor idea. Pero sí que si no me empiezan, ¿yo qué hago? ¿Sabes? ¿Yo qué hago? Sueltas esqueletos. Con esqueletos es que puedes empezar perfectamente. Lo que menos me gustaría es que fuera ballesta. Aunque bueno, contra ballesta no voy nada mal. Pero sí que es verdad que pues podríamos ir bastante mejor. Podría ser otro mazo. Es puercos, de hecho, ya para que estoy, me estoy quejando de la ballesta sin razón alguna. Ahí me da una lanzafuegos ya gratis. Y activamos la torre del rey. Recibimos un poco de bastante daño, pero tenemos activada la torre del rey. Y aparte tenemos contraataque, lo cual está bastante bien. Mira, ahí me mete un cazador. No sé si hacer el gigante eléctrico, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene cazador. Y ese mazo concretamente, no tiene muchas formas de parar al gigante eléctrico. Menos si no tiene su pequeño cazador. A ver, aquí me va a resetear la torre ese gigante eléctrico, lo cual no me agrada porque pues perdemos al pescador y perdemos una gran base de daño que sería pues los APIs del gigante eléctrico. Pero de todas maneras va a tumbar la torre y nosotros defendemos bien la nuestra. A ver, esa lanzafuegos no sé qué tan buena sea, va a ser bastante buena de hecho porque me va a matar al resto del gigante eléctrico y aparte se va a quedar viva. A ver, si me mete contraataque, como sería un caballero enfrente de la lanzafuegos, pues la defiendo. Si no, no. Mira, igual la voy a defender porque me va a tener que gastar hechizos en esa torre. Y los puercos directamente. Mira, si me metes los puercos, yo no me quejaré. Voy a meter este príncipe oscuro directamente aquí. Y también el baby dragón, pues para defender. Bueno, no, ya. Suficiente elixir. Vamos a dejar que ese príncipe oscuro pues haga daño en su torre del rey si es que no lo defiende. Si lo defiende, pues mejor para mí, ¿no? Si no lo defiende, pues va a hacer bastante daño. Mira, me gasta también el cazador. Bueno, la cantidad de elixir que se gastó ahí, que fueron 6 gotas para defender mi príncipe oscuro, no es ni medio normal. Encima se gastó sus cartas de ciclo, o sea que ahora mismo está bastante fuera de su zona de confort. Amigo, aquí yo creo que va a ser tu perdición, ¿no? Porque mira, esa lanzafuegos va a terminar bastante tiesa. Ahí está, se muere el lanzafuegos. Mira, esos bárbaros van a volar, amigo. Es que los bárbaros no hacen nada contra el gigante eléctrico. Ese cazador, pues sí que va a ser bastante mejor trabajo, la verdad. Pero aún así, nuestro príncipe oscuro ya está llegando a la torre. Ya está llegando todo eso. Mira cuánto daño, tú. Hemos casi tumbado la torre, quedan 20 segundos. A ver cómo se desarrolla esa partida. Creo que eso ya va a ser partida para mí. Porque hay que ciclar solo un veneno más, ¿vale? Hay que meter el mago eléctrico aquí, hay que meter este príncipe oscuro aquí. Espero que ese mago eléctrico conecte. Si no conecta, pues vale, está bien. Casi se sana el mago eléctrico. A ver, vamos a meter el veneno. No sé cuánto hace el veneno a reglas de torneo. Sé que en ladder ya habría ganado la partida, pero con la pequeña descarga creo que ya aseguramos esta victoria con 3 coronas con el mazo de gigante eléctrico o Dr. Eggman, que se parece bastante. Muy buena la colaboración de Sonic con Supercell, pero bueno, hasta aquí mi parte del video. Ahora toca al profesor de mazos que nos explique cómo usar esta wea. Aunque bueno, es más o menos lo mismo que ya vimos en el anterior video de Gigante Eléctrico, pero se hace lo que se puede. Hola, buenas tardes, soy el profesor de mazos, el personaje más famoso de este canal. Más famoso que el propio Super Sack. ¡Eso no es cierto! Claro que sí, ahora cállate y déjame explicar. Bien, este mazo es como jugar un golem. Debes intentar armar un ataque que tu rival no pueda parar. O al menos intentar que tu gigante eléctrico llegue a la torre. Porque con que el gigante eléctrico conecte en la torre, ya es bastante daño debido a los zapis y al propio daño del gigante. Ahora, también tenemos las cartas de apoyo que también se pueden colar en la torre, como serían el príncipe oscuro o el baby dragon. Esas son las dos cartas que generalmente deben apoyar al gigante eléctrico. Y si puedes acompañarlos con un espíritu sanador, pues mejor que mejor. Ahora, para la defensa
defensa tenemos nuestro pescador y nuestro mago eléctrico. El pescador es más para la defensa de los tanques, como lo son gigantes, golems, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el mago eléctrico es más para defender montacarneras, príncipes, arietes, globos, etcétera, etcétera, etcétera. En conjunto, estas dos cartas pueden defender casi de todo, en especial si las apoyas con el príncipe oscuro, que si bien es principalmente para apoyar al gigante eléctrico, nos puede servir también en la defensa. Ahora bien, yo recomendaría esperar hasta el por 2 para empezar a utilizar el gigante eléctrico, ya que es una carta bastante cara. Además de que en el por 1 de elixir no lo vas a poder acompañar bien, y eso va a hacer que te lo defiendan muy fácil. Así que recuerda esperar desde el por 2. Bien, ahora te voy a dar unos consejos para que puedas aprovechar al máximo las cartas de este mazo. El primero es para el espíritu sanador. A este pequeño amigo, cartas como el barril de bárbaro o el tronco lo matan de una manera bastante sencilla, además de que son dos cartas que se ven en la mayor parte de los mazos que están en el meta. Y el consejo es que estés atento a cuando tu rival te gaste el tronco o el barril de bárbaro, porque usualmente cuando vienen varias tropas, la gente suele tirarles o bien un barril de bárbaro o bien un tronco, con lo cual si lo gasta ya no va a poder matarte al espíritu sanador, lo que hará que le saques el máximo valor curando a la mayor parte de tus tropas. El siguiente consejo es tanto para el pescador como para el mago eléctrico, y es que los mantengas con vida o trates de hacerlo, ya que son dos cartas que molestan muchísimo a un rival. Además de que si los mantienes con vida te van a ayudar a apoyar a tu gigante eléctrico. Por ejemplo, el mago eléctrico puede ir matando dragones, mega esbirros o todo lo que pueda hacerle daño al gigante eléctrico o las tropas terrestres que vienen atrás de él. Mientras que si mantienes vivo al pescador, te puede ayudar a atraer mini tanques como son la valquiria o el caballero, o ayudarte a matar tropas a distancia como mosqueteras o magos. Y si combinas estos dos trucos, puedes molestar bastante al rival y hacer que tu gigante eléctrico llegue muy fácil a la torre y la tumbe. Y si no es el gigante eléctrico, son las demás tropas. Muchas gracias por la explicación, señor profesor. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya encantado. Si es así, puedes darle like, suscríbete, comparte para más videos. Te traeré también más guías dentro de los próximos días, así que no te las pierdas. Nos vemos en el siguiente. Adiós.